Hace unas semanas conocimos el borrador de la ley trans que se está trabajando a nivel estatal. Desde ese momento han surgido pues, muchas dudas, inquietudes, se ha puesto mucho en los medios y queríamos conocer, un poco desengranar, desgranar esa ley y además acercarla aquí a Euskadi. Para ello, hemos pensado contar con tres expertas o con tres personas conocedoras del tema y que nos ayuden un poco a conocerla y cómo se ha transitado hasta el borrador que tenemos ahora. Para ello, hoy contamos con la experiencia de Aitxole Araneta. Aitxole sexóloga da, berdintasun teknikaria eta Donostiko udaleko bozera mailea. Egonda trans legea lantzen mailan, teknikari bezala, y queríamos que nos contases un poco cuáles son las características de esta ley que se está trabajando desde el Ministerio y en el que Unidas Podemos pues está dejando su ADN. Bueno, pues yo resumiría, porque son 30 páginas, pero las resumiría en cuatro claves. La primera clave es la autodeterminación. Autodeterminación que le podemos llamar, se utilizan como diferentes frases, ¿no?, para referirse al final a algo que hoy en día solo se le está pidiendo a las personas con experiencia trans, que es que puedan ser quienes ya son. Eso al resto de la población no se le pide y ahora mismo tenemos un marco legal que fue aprobado en el año 2007 por el cual un psiquiatra o un psicólogo clínico tiene que diagnosticar una enfermedad mental ya desclasificada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces se requiere ese diagnóstico en clave psiquiátrica y luego un mínimo de 2 años de proceso médico. Y esa es la segunda clave, es decir, que para poder modificar la documentación oficial, estamos hablando del DNI, estamos hablando de documentación que enseñamos en nuestro día a día, entonces se trata también en esa segunda clave no solo de que nadie nos diga quiénes somos, sino que además no haya un proceso médico obligatorio, habitualmente consistente en una hormonación obligatoria de un mínimo de 2 años, por el cual, pues básicamente esos profesionales certifiquen que tú eres quien eres, ¿no? La hormonación es una de las posibilidades, pero en todo caso, cuando una posibilidad se convierte en obligación, lo que nos encontramos es con una restricción de derechos. Y además una restricción de derechos que, insisto, al resto de la población no se le está pidiendo. Entonces, la autodeterminación, estaríamos hablando de abrir la posibilidad de tener un proceso médico voluntario, pero no obligatorio, y además de que esos 2 años de proceso en el cual, bueno, pues mientras se te obliga a modificar tu aspecto corporal, no puedes modificar tu documentación, desaparezca. Hay una tercera clave muy, muy importante, que es la del reconocimiento de los derechos de menores, ya que la ley actual establece, bueno, pues que a partir de 18 años parece cuando la gente sabe quién es. Eso es una ficción jurídica. Los niños y las niñas saben perfectamente quiénes son y se trata de equiparar los derechos de niños y niñas con experiencia trans pues al resto de niños y niñas, que también saben quiénes son, ¿no? Y luego hay una cuestión de la que poco se habla y es la referida también a la falta de reconocimiento de las personas migrantes en situación de transexualidad. Bukatzeko nik aipatuko nuke, hau da, estatu españolean 2007 geroztik badaude legalki eta legeak hala errekonozituta zakila daukaten emakumeak edo zakilarekin jaio diren emakumeak eta aluarekin jaio diren gizonak. 15 urte pasa dira, lege hori aprobatu zenetikan, nik uste ez dela inor borratu eta orduan orain falta dena da, bueno, ba inork ez esatea ba gu norgean, ze ja gea geana, eta falta dena da, bueno, ba pauso hori ematea ulertzeko gainontzeko guztiak bezala, bueno, ba gizartean bizi gean gizon emakume pertsona geala
eta zentzu horretan ez degula ezeri itxoin behar, eta antzekotasun asko ditugula gainontzeko pertsonekin ezberdintzen gaituzten gauzak baina. Eta nik uste dut lege horren filosofia horretan labur bilduko nukela, ez? Gauza askoz gehiago dauzkagula gainontzekoekin amankomunean ezberdintzen gaituzten gauzak baino. Eta lege horrek, ba, demokratizazio hori ekartzeko helburua dauka. La verdad es que yo creo que las explicaciones, incluso pues esto, ¿no? Con los, pues todas estas noticias que se generan y que generan también mucho ruido, y te agradezco mucho que, pues eso, que hayas explicado concretamente este punto. Muy bien. Bueno, pues seguimos con la interlocución de las personas expertas, y en este caso contamos con Josebe Iturrioz. Kaixo. Kaixo. Josebe filosofiaren irakaslea da, berdintasun teknikari eta aholkularia, bebai, 23 urte Medea taldean militantean eta transfeminismoaren garatzen. Bai. Eskerrik asko, gurekin izateagatik. Bueno, queríamos que nos acercases un poco qué relación han tenido el movimiento trans y el movimiento feminista y qué reivindicaciones traen a la política y en este caso con la ley trans. Pues ahí por un lado hay una cuestión genealógica donde dentro del movimiento feminista se han cruzado las políticas y las activistas trans. Desde 1993, las primeras jornadas que participan mujeres transexuales, las segundas en las que yo tuve el placer de poder asistir en el año 2000 en Córdoba, que era pues un críe, ¿no? Y allí pudimos gozar de las ponencias de Laura Bugallo y Kim Pérez, ¿no? Y bueno, yo el recuerdo que tengo es que era una sala abarrotada de feministas y que aplaudimos emocionadas a las propuestas políticas de aquellas mujeres trans que nos llamábamos hermanas. O sea, fue una cosa verdaderamente muy, muy bonita, ¿no? Y en 2009, por fin, ya llegamos de alguna forma los travestis masculinos, que en aquel entonces íbamos contra kings, también transexuales masculinos, y se generó todo un debate. Fuimos con un manifiesto que se llamó el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista, y se generó todo un debate hasta tal punto que aquellas jornadas fueron conocidas como las jornadas de las identidades. Con lo cual, dentro del feminismo, toda la cuestión de la transexualidad llevaba siendo un tema interno al feminismo, desde luego dentro de del propio movimiento autónomo, y era importante, ¿no? Más tarde, bueno, en torno a las últimas jornadas, ahí es donde nos conocemos Alira y yo, por ejemplo, en lo que va a ser todo el movimiento de despatologización de la transexualidad, ¿no? Y ahí vamos a coincidir diferentes colectivos, diferentes incluso colectivos que hacen prácticas artísticas, colectivos trans, colectivos de lesbianas, colectivos transfeministas, y vamos a trabajar conjuntamente por la despatologización, ¿no? Ocurre que paradójicamente vamos entrando en, pues yo creo que a partir de 2010 o así, incluso 2015, está ocurriendo algo que es tremendamente raro, y es que bueno, se ha importado un conflicto anglosajón dentro del contexto español. Es decir, las americanas que en los 90 se estaban partiendo la cara por la cuestión trans con unos argumentos tremendamente fuertes y violentos, pues en el contexto del Estado español no había sido así. Podía haber ciertas reticencias de colectivos, pero que tenía que ver más con, por ejemplo, si nosotros tenemos una asociación de mujeres, ¿a quiénes nos abrimos? ¿A mujeres trans? ¿A hombres trans? ¿Qué es un espacio de seguridad? ¿Cómo generar espacios abiertos donde la biología no pese, no sea un criterio para dejar a gente fuera de un espacio, pero también asegurar que esos espacios sean espacios de seguridad? Podrían ser esos debates, pero estaba como muy aceptado. Y entonces, bueno, yo tengo esta sensación, ¿no?, de que es como un discurso muy, muy importado, que viene de gente
que no está militando históricamente en lo que se conoce como el movimiento feminista autónomo, aunque hay ciertos colectivos que puedan ser transfobos y que estaban en el movimiento feminista, pero desde luego no era una mayoría, y de repente, paradójicamente, en nombre del feminismo, se está empezando a atacar esta ley, no solo esta ley, sino las políticas, los activistas y activistas trans, y nos estamos encontrando en algo que a mí me parece tremendo, y es que ante la aprobación de una ley que va a ser crítica o probablemente no, si vamos a la letra pequeña, lo que quieras, pero una ley que supone un avance para el colectivo trans impresionante, y nos encontramos que enfrente, en vez de tener a la ultraderecha, nos encontramos con un feminismo que está haciendo un discurso tremendamente violento, y que además, que a mí esto es lo que más me duele, que está tirando por el suelo 60 años de historia y de pensamiento del feminismo. Artikulatzen ari da, feminismo batean nik ez nukela deituko, inoiz, mugimendu feminista baizik eta bai da feminismo bat, beste sektore politiko batzutatik datozenak, alderdi politikoetatik datozenak, lidergo oso potentea izan dutenak, borre izen batzuk klabeak dira, Amelia Valcárcel, Lidia Falcón, Soledad Murillo, legeetan, berdintasun legeetan, historikoke alderdi sozialistan pixu asko izan dutenak, baina bere politika guztiak izan dira LGTBIQ eta plus, sigla guzti horiek gorpuzten ditugun kolektibo horietatik erabat banatua. Eta pentsatuz, politika horiek edo diskurtso horiek banatu altzirela. Orduan, iristen gara momentu absurdo honetara, nun ari garan lege bat onartzen, kriston aurrera pausua dena, ez bakarrik, transen, pertsona transentzako, baizik eta gure gizartean seksua eta generoa kudeatzen den modurako aurrera pausua da. Aliraga dibidez ez du, zerbait aipatu. Pertsona ez binarioak, ez bitarrak, nire kasua dibidez, edo transgenero bat, ez dana kokatzen, ez maskulinon, ez femeninon, eskubide izango luke, bere DNA-an bere generoa ezagertzeko. Osea, nire ideia hori iruditzen zait. Osea, ez egizema turte, borrokatzen... Baina hori nire ideia da, gainera. Claro. Que lo sepais. Eske, baina... Zirriborro horretan. Baina eske, ideia hori da fundamental, hau da. Ez da gure begien kolorea DNA-an agertzen. Ez da gure arraza, imaginatu agertuko litzatekela gure DNA-an raza kaukasika. Zelako arrazismoa eta zelako... Baina gure DNA-an zein dan gure generoa agertzean eretzako absurdoa da, ez? Eta hori askatzailea da ez da bakarrik pertsona transentzako baizik, eta pertsona guztientzako, pertsona batzuk lehe hau behar dugu bizirik irauteko, ez? Orduan oso naskorra izaten ari da, eta gehien bat oso bortitza de batean. Está muy bien, porque además yo creo que habéis mencionado dos aspectos muy concretos que cómo se pueden materializar, ¿no?, las leyes y cómo pueden afectarnos a todas las personas. Y de todas maneras, estamos en una legislatura en Euskadi en las que van a llegar unas cuantas leyes que van a hablar de la transexualidad, de la igualdad, de las relaciones familiares. Entonces yo creo que van a surgir otros momentos como este en el que podamos ir también desgranando, ¿no?, aspectos de cómo el feminismo ha incidido en la política, cómo las que nos toca ahora mismo trabajar en las leyes tenemos el deber de introducir todos esos saberes, ¿no?, que vienen canalizados desde los movimientos civiles y los movimientos sociales, y que también a la vez nos toca hacer mucha pedagogía, ¿no?, de los mismos. Y que igual quizás hablamos de la ley trans y nos estamos poniendo también, cuando estamos viendo estos movimientos, en cierta edad, cuando realmente es una ley que va a afectar a todo el mundo. Y por eso también hemos querido invitar a una persona joven que también queremos que nos ofrezca su punto de vista. Él es Alex López, es estudiante de periodismo, tiene un blog que se llama Oihukatzen, en el que aborda el periodismo desde un prisma social, con perspectiva de género y crítico. Y bueno, queríamos que nos contases, Alex, que desde tu punto de vista, ¿qué retos afrontamos
como sociedad en lo que se refiere a los derechos sociales y civiles trans? Bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer especial hincapié en la necesidad de educar en la diversidad. Es decir, es algo en lo que tenemos que incidir, ¿no? Y me parece un reto. Sé que esto es un poco abstracto, porque educar en la diversidad puede significar muchas cosas, ¿no? Pero esto se podría materializar, por ejemplo, en formando a docentes, ¿no? Formando a docentes en todos los niveles, pero especialmente los profesores y profesoras que están en las aurreescolas, por ejemplo. Creo que el colegio, las ikastolas, son nuestro primer y principal espacio de socialización, ¿no? Y en ese sentido sería importante que las personas que nos están acompañando en todo este camino estén educadas en temas de diversidad de género, y que sepan que es una persona trans, que sepan que posiblemente, seguramente haya criaturitas que sean trans en sus aulas, me parece fundamental. Además de todo esto, también me parecería muy necesario formar a las sanitarias en este tema en particular, ¿no? Al fin y al cabo, las personas trans que desean transicionar, que desean dar ese paso, son atendidas por profesionales médicos. Esos profesionales médicos tienen que tener conocimiento, tienen que saber qué es una persona trans, qué necesidades tiene, y sobre todo formarles a nivel humano, ¿no? Eso son dos cosas que me parecen fundamentales. Pero otra de las cosas de las que me gustaría hablaros es de la importancia de aumentar el capital social de las personas trans, ¿no? Por ejemplo, haciéndolas visibles en el mundo de la política o en los medios de comunicación, me parece fundamental. Es la estrategia, desde mi punto de vista al menos, la estrategia más eficaz para visibilizar y normalizar una realidad social, porque es lo que es. Es una realidad social. Vivimos rodeados de personas trans. ¿Por qué no puede haber un presidente? Un presidente trans, sí, ¿por qué no? Un presidente trans, o un presentador de informativos trans, o una alcaldesa trans. Es necesario. Es necesario y es algo fundamental para aumentar su capital social. Por último, también creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo como sociedad, para neutralizar el mensaje transfobo y transmisógino que se está lanzando desde ciertos agentes políticos y sociales, ¿no? Y me da pena decirlo, pero lo cierto es que uno de ellos actualmente es el PSOE. Me parece impensable y me parece vergonzoso que un partido político que lleve el progresismo como bandera esté poniendo tantas trabas a la aprobación de una ley que es, sin duda alguna, necesaria para la mera subsistencia de las personas trans. Bueno, yo creo sin duda que la ley trans nos va a dar el marco legal adecuado, ¿no?, para la prevención, erradicación y la reparación, ¿no?, de toda esta discriminación que hay por temas de identidad sexual, por identidad de género y de expresión de género o de las características sexuales que tenemos, ¿no? Y que esta ley trans, pues, es más necesaria que nunca. Pensemos qué es lo que le supone para mucha gente, porque igual es más de la que pensamos, lo que he dicho antes. Con tu DNI tengas que ir al banco, tu DNI refleja un nombre y una mención de sexo determinada que quizás quien está atendiendo no ve. No ve porque la ley no permite modificar eso para que refleje quién eres, ¿no? ¿Qué va a pensar esa persona? Pues lo que va a pensar es seguramente que está suplantando la identidad de alguien. O cuando tengas que ir a la Renfe a coger el cercanías, o bueno, el cercanías no, el larga distancia, ¿no?, que te piden el DNI, pues te puedes encontrar con que igual no te dejan entrar al tren. Es que son cosas como tan básicas como esas. Que a un niño o a una niña, como el resto de niños y niñas, pues por ejemplo le hagan bullying en el cole, porque
porque se, bueno, se saca a la palestra una cuestión que si no quiere esa persona y su familia no tiene por qué ser pública, pero es que se obliga. O sea, es decir, si entra a clase Mayalen y lo que está en la lista es Iñaki, pues por narices cuando le hagan el repaso de la lista le van a decir Iñaki y luego puede que en el recreo pues sufra violencia, ¿no? Yo creo que muchas veces se habla de privilegios y por una parte creo que hay una historia mal entendida, como si las mujeres de repente fueran unas privilegiadas, ¿no? Se habla mucho del caso de tantos y tantos hombres que van a entrar, que van a modificar su mención de sexo legal para ser mujeres, para entrar a agredir o a violar. Bueno, es que creo que hay muchos de esos hombres que lo último que harían en su vida sería pasar a ser mujeres, viendo lo mucho que odian a las mujeres, con lo cual es una posibilidad absolutamente remota, que es que además ya tenemos la experiencia en otros países con leyes similares, donde esto no ha sucedido. Incluso en otras comunidades autónomas. Incluso, ¿no?, en otras comunidades autónomas, efectivamente, porque como decía, además, ese carácter meramente genital al que están apelando ciertos discursos, pues se rompe en el momento en el que ya en otras comunidades y también con una ley estatal, que es verdad que incluye una patologización de facto, pero es que, repito, ya hay en la sociedad, o sea, yo misma soy un ejemplo, ya hay mujeres con pene. No hemos borrado a nadie. Entonces, esto no ha sucedido, no es previsible que vaya a suceder, ¿no? Y yo creo que, más allá de que se está hablando de ley, lo que tenemos es un borrador. Es un borrador, hay muchas fases por delante, tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Para eso, todos los ministerios tienen que hacer sus aportaciones, cosa que no está sucediendo en este momento porque está bloqueada. Entonces, hay una responsabilidad aquí de quienes están a los mandos, ¿no?, en el gobierno. Entonces, yo pido que, por favor, sean responsables, porque están jugando con la vida de muchas personas. Uh-huh. Y con la vida de muchas personas es con la posibilidad de que no ocurra lo que me pasó a mí. Que yo terminé con una carrera con matrículas de honor y estuve 2 años sin poder encontrar ningún trabajo. Porque cuando enseñaba, por ejemplo, el DNI, decían, ostras, vale, pues ya no te vamos a contratar, ¿no? O si alguien, no sé, se ve para ella misma un camino, que no se lo predeterminen otros. Uh-huh. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos de autodeterminación. Es una autodeterminación sobre tu vida, es decir, que tú puedas dar los pasos y que puedas ver las diferentes posibilidades, bueno, pues que te encajen a ti mejor en tu vida, no que te impongan un camino unívoco y obligatorio, ¿no? Entonces, no son cuestiones que son baladíes. Creo que además, efectivamente, hay cosas que no solo afectan a las personas con experiencia de transexualidad, y yo voy a decir con experiencia de transexualidad porque, o trans, porque me parece que es toda una experiencia, que también es hora de positivizar esta realidad, porque es verdad que, bueno, con todo lo que te viene en contra, o sea, una violencia institucional, social, un desconocimiento, una ignorancia que repercute en tu día a día negativamente, pero creo que las personas con esa experiencia trans, lo que desarrollamos, porque tenemos que sobrevivir, es una resiliencia brutal. Y creo que deberíamos de estar, como bien decía Alex, en muchos sitios para enseñar lo que de verdad es sobrevivir en un sistema pues que de facto te excluye por una serie de códigos y de normas que podríamos estar hablando de que no están escritas, pero algunas sí están muy escritas, ¿no? Y que se nos graban a fuego. Entonces, yo diría, es un borrador, se puede mejorar mucho, podemos entrar a la letra pequeña, pero hay un trabajo que hacer y hay una responsabilidad que asumir. No es tiempo de negar a nadie, ¿no?, quienes ya somos. Y además esto yo me preocupa especialmente también en Euskal Herria, porque hoy mismo a la mañana me encontraba
con dos señoras, en este caso una señora y un señor, con una pancarta frente a una clínica donde se practican abortos, aquí en Donosti, cerca de la calle Easo, en Ascavide. Se están postrando allí todos los días y están diciendo, rezamos para que el aborto acabe. Digo, bueno, pues yo rezar no rezo, pero quizás también, o sea, no estaría mal que acabara, pero que acabe porque realmente se hace esa pedagogía, ¿no? Esa pedagogía de la que hablaban y tú y Alex, ¿no? Entonces, pero una cosa es que se acaben ciertos problemas y otra cosa es negar derechos. Para mí esa pancarta refleja que se están negando unos derechos, que la gente no va por capricho, tanto en el caso de las que van a Ascavide como en el caso de quienes pedimos que se nos reconozca como quien ya somos, hemos sido y vamos a ser, ni más ni menos, y que más que de elección, que eso es mentira, o sea, no sé dónde está la elección de ser quien ya eres, pues de lo que se trata es precisamente de reconocer y de proteger esos derechos que el resto de la ciudadanía ya tiene. Y ya, por último, aprovechar el momento para hacer esa pedagogía, porque yo creo que gran parte del problema es que hay muchísimo desconocimiento y hay una pedagogía social pendiente por hacer, y creo que, bueno, pues este marco, desde luego, si lo enfocamos bien y no damos alas a ciertos discursos que ya están de extrema derecha, por ejemplo, que ya están en el ruedo mediático, político, institucional, y realmente hacemos patente la realidad social de que ya existimos y que llevamos muchos años esperando este reconocimiento, pues será también una buena ocasión para hacer esa pedagogía social pendiente. Yo, hablando, o sea, yo también quería hablar de pedagogía, pero es que me ha hecho mucha gracia porque esta escena de que no reconozcan en tu DNI a la persona que eres, ¿no? Yo tengo esa experiencia, supongo que tú también tienes mil anécdotas, pero yo recuerdo estar en un aeropuerto más de una hora esperando, además en un aeropuerto extranjero, ¿no? Y la respuesta que le daba al policía nunca era buena, ¿no? O sea, si le decía que era una mujer, me decían que no tenía aspecto de mujer, le decía, bueno, pues soy un hombre, y entonces me decía, es que en tu pasaporte no pone eso, ¿no? La capacidad de generar violencia sobre un cuerpo trans o no binario que se da y que la gente no es consciente, ¿no? Aparte, hay otra cosa que me preocupa, es que cómo, o sea, hay que ser retorcida y retorcido para esencializar los cuerpos trans a los violadores y a los agresores. Es decir, que el hecho de que una mujer trans entre en un baño, parece que esta mujer trans va a entrar y se va a poner a violar a todas las mujeres, a las demás mujeres que hay allá, ¿no? Y lo que la gente no entiende es que lo que ocurre no es eso, o sea, que las personas transexuales entramos a mear a los baños, no a violar, como el resto, o sea, bueno, lo que hace normalmente el general de la sociedad, ¿no? Utilizar los baños y los vestuarios, pues bueno, pues normalmente no para violar, pero lo que la gente no entiende es la violencia que se genera en tu cuerpo cuando tú encarnas una realidad que para la sociedad no entra dentro de lo que entienden que debiera de ser un hombre y una mujer, ¿no? Como te van echando de todos los baños, te van echando de todos los vestuarios, al final la que te ves en riesgo eres tú. Entonces, el estar viviendo todas esas violencias y de repente tener que escuchar algo tan burdo como decir que queremos borrar a las mujeres, no, mira, lo que borra mujeres es el patriarcado, el machismo. Ese es el que mata mujeres, viola mujeres y también genera transfobia, lesbofobia, homofobia, incluso habría que interseccionalizar con el racismo, con el capacitismo. Es decir, ahí sí que hay unas violencias, ¿no? Pero esta cosa de que del borrado de mujeres, además a mí me tiene, es que es algo que digo, no sé cómo hemos llegado a este nivel de, ya me lo perdonaréis, pero de garrulismo político y de pensamiento, ¿no? Durante un montón de años, el sexo y el género no se han gestionado como lo hacemos en las sociedades modernas capitalistas. Es decir, en la Edad Media no había dimorfismo sexual, quiere decir que los sexos no se definían por oposición. Durante toda la Edad Media hasta el siglo XVI, vamos a entender
que hay un sexo masculino y que el femenino podría ser una interiorización o un accidente más de otras muchas variedades de sexos, donde vamos a entender al hombre con pecho, a la mujer barbuda, vamos a entender la intersexualidad. Tenemos un montón de culturas precoloniales, no occidentales, que han llegado a identificar hasta 10 géneros, que han identificado la intersexualidad, que han identificado relaciones de que hoy entenderíamos como lésbicas, como homosexuales, pero que en aquel momento no tenían ningún sentido. Entonces, de repente, ante esto, ¿estamos hablando de borrar mujeres? Yo creo que no. Yo lo que creo es que hay mucha gente que tiene un problema, y es que para construir su identidad necesita tener unas certezas que, lo siento mucho, no existen. Es decir, cuando tú te miras en un espejo y piensas, soy mujer, das muy bien. Y yo te preguntaría, ¿qué es eso lo que dice de ti? ¿En qué te defines tú? ¿Qué te define a ti dentro de ser mujer? Ser mujer es una posición política, una posición social, una posición relacional. O sea, no es una esencia que hay en ti. Si no hubiera humanos y naciéramos individualmente como champiñones en la luna, de uno en uno, probablemente no nos importaría cuál es nuestro sexo, cuál es nuestro género y cuál es nuestra orientación, porque son categorías relacionales. Entonces, el borrar a las mujeres y acusar al colectivo trans de querer borrar y violar mujeres es que es tan absurdo, estamos llegando a unos niveles tan absurdos que es que yo recuerdo cuando yo llego al feminismo, una de las feministas clásicas, que ahora por cierto es bastante transfoba, me explicó tal cual, me dijo, la sociedad ideal para una feminista dentro de aquí a 300 años será una sociedad donde ya no se puedan identificar hombres y mujeres. Y yo, ese es mi ideal. Es decir, que yo creo que dentro de muchos años habrá una sociedad donde podrá haber no solo dos géneros, sino muchos más. Y podrá haber expresiones corporales que complejicen el género, que complejicen las relaciones sexuales, que complejicen... Es que esa es la libertad que es de la que está hablando el feminismo, ¿no? Y termino con esto, porque ya sé que... a mí siempre me gusta citar a Monique Wittig en El pensamiento heterosexual, porque ella dice algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Y dice, el sexo, la mujer, no es una esencia, no es algo natural, es una categoría exactamente igual que la clase. Y las mujeres luchamos para romper esas categorías de clase y esas relaciones de poder, no para esencializarnos en lo que es ser una mujer. Porque dentro de una sociedad machista y patriarcal, una mujer lo que supone es una posición de subordinación. Entonces, el feminismo lo que hace es producir otras formas de ser mujeres, mujeres libres, producir otras formas de cuerpos que puedan identificarse con ser mujeres y producir otra forma de hombres. Que a mí, esto luego hay otro tema, otro melón, que nos está diciendo, los hombres trans estamos dentro del feminismo y los colectivos de lesbianas, muchos, y no se nos ve. Y igual somos hombres mucho más interesantes que hombres que han estado educados en el patriarcado. Igual somos hombres que podríamos hacer, o igual son hombres, porque yo soy un transgénero no binario, pero sí que se podrían interesarse en estas nuevas masculinidades, aparte de otras, como la masculinidad marica, como... Y hablar desde las alianzas. Y por último, o sea, el feminismo no es una política o una práctica solo para las mujeres. El feminismo es una práctica política para el bien de toda la sociedad. No es monopolio. Y lo digo, ¿no? Porque entonces sería que el feminismo es más de Margaret Thatcher que mío, y a eso no estoy dispuesta. Bueno, pero porque quizás hay una cuestión que has mencionado también, ¿no? Que es la cuestión de clase. Bai, klase sozialaren gaian ikuste dut hemen badagola baita ere jokoan, ez? Gero letra txikian eta, bueno, konpartitu ditzakegu gauza gehiago edo gauza gutxiago, diskutitu ditzakegu bueno, ba, genero hitza zerekin betetzen dugun, sexu hitza zerekin betetzen dugun, ni sexologoa naiz eta sexu hitza ez dut betetzen kromosomekin eta genitalekin. Sexu hitza milaka urte dauzka eta baita ere, bueno, ba, gun orgean horri erantzuten dio, ez genitalei eta kromosomei, hori 60. Hamarkadan gainera biomedikuntzatik importatutako diskurtso bada,
baino nik ez denoi alde egiten utzi ituk aipatu duen gauz batita da klasearen gaia. Konturatzen bali magea, gero eta gehiago ari dira diskurtso hauek edatzen, baina diskurtso hauek bultzatu dituzten erreferenteak, Amelia Valcárcel edo Soledad Murillo aipatu duzu, ez? Nik uste ere bai direla klase sozial determinatu bateko emakumeak eta nik uste ere bai beraien emakumetasuna arriskuan ikusten dutela, baina agian ez da horren beste emakumetasuna, agian da klase sozialaren kontu bat, ez? Eta nik uste etorretik ere bai heldu behar diogula gaiari, ez? Fenomeno hau aztertzerakoan. Efectivamente, la perspectiva de clase es fundamental en cualquier tipo de debate, de discurso, porque, queramos o no, hoy día nos define, más que definirnos, nos limita. Y hemos hablado de pedagogía, hemos hablado de educación, y lo cierto es que me gustaría volver a hacer hincapié en ello. Me parece que la educación es poder, el conocimiento más bien es poder, ¿no? Y no solo eso, sino que también cura prejuicios y fobias, homofobia, transfobia, fobias. La educación me parece que es la vía prioritaria y fundamental para que podamos alcanzar una sociedad mejor, porque la educación nos proporciona conocimientos y el conocimiento cura la verdadera enfermedad, que es la ignorancia. Hor badare figura batzuk oso ezituak, hau da, unibertsitateko irakasleak, doktoreak eta oso transfoboak direnak. Eta nik uste alirak klabe bat eman digula, ez? Sortzen ari dana, eta nik esango nuke, eta nire hitzak dira, osak egon lasai, esango nukena da, geroz eta gehiago sortzen ari dela sektor batzuetan, emakume ipurtzuri burgesen feminismo bat, eta hortxe historikoki baditugu esaldi batzuk oso mitikoak, gaiz gogoratzen dut, ez da egiz Celia Moros izan zen, Amelia Valcárcel hitz egiten zuenean, dela modernidad planetaria, ez? Gure kultura zabaldu behar da, mundu osora eta horrelako printzipioak. Orduan, bai, hezkuntza oso importantea da, baina kontuz, zatigan, badago hezkuntza bat, askotan, ez? Baina gertatzen dena da, hezkuntza hori transfoboa dela. Eta badare teoriko asko, momentu honetan pentsatzen, nola kriminalizatu, patologizatu eta kanporatu kolektibo transexuala. Orduan, bai, hezkuntza bai, noski baietz, baina baita ere hori, ez? Ez gaitezen aztu, ez dugu aztu behar nundikan eta ze sektoretatik datozen diskurso transfobo eta nila deituko nituzke enbrista hauek. Claro, ez que hori da aldatu behar duguna, ez? Osa, azken finean, nire ustez, hezkuntza berpentsatu behar dugu, ez? Hezkuntza inklusiboa egin, ez? Noski baietz, diskurtzo hauek askotan sektori horietatik etortzen dira eta hori da oso preokupantea, ez? Bai. Bueno, nik uste dut honekin amaituko dugula. Eskerrik asko, benetan. Hirurei. Zuri. Bai, konbidatzagatik. Bai, ze argibideak oso, zuek azalpenak oso argiak izan dira. Nik uste dute pedagogia gero eta gehiago egin behar dugula, eta igual olako solasaldietan zeo zer egin aldugu, no? Bai instituzioetatik guk tokatzen zaiguna egitea, baina bai beste modu baten, zaren bidez, edabideetan bidez, eta bukatzeko, ez dakit norena izan zen esaldia, pero que cuando se dignifica la vida de un grupo oprimido, se mejora la sociedad en general. Y yo creo que
A mí lo que me corresponde desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida, yo creo que ese principio lo voy a tener siempre muy claro. Tengo una legislatura por delante, tenemos una legislatura por delante en la que yo creo que podemos dejar nuestra impronta de cómo lo vemos y de cómo lo vivimos y bueno, y que es una oportunidad, ¿no? Es que ricasco. Sí, es que ricasco.